Muchas gracias, con el permiso de la mesa. Vengo a esta tribuna a advertir al pueblo de México, sí, a ese a ese pueblo bueno, como se dice, lo que está pasando en nuestro país, específicamente en materia de hidrocarburos. Hay que advertir que todos esos argumentos que han esgrimido los que han hablado a favor de esta ley no corresponden a la realidad. Lo que estamos hoy viviendo o permitiendo, seguramente con el voto de la mayoría y por supuesto con la acción nacional en contra, es más una ley embudo. Así la denominamos, porque lo que viene a dar es amplias facultades y amplias concesiones al gobierno que lo ha hecho muy mal y lo ha aprobado y ha venido a reducir pues toda esta participación en el ámbito de toda en la industria, todo aquello que tiene que ver específicamente pues, con los participantes, con los inversionistas, con el clima que se tiene que dar en esta ocasión para que haya certidumbre y pueda haber inversión y podamos dotar a este país, por supuesto, en materia de hidrocarburos, de toda aquella inversión que se necesita. Y que, por cierto, Pemex no puede hacer. ¿En cabeza de quién? A una empresa que es la más endeudada del mundo, no hay otra más endeudada que la de Pemex México, la de aquí, la nuestra, se pretende ahora darle todas estas amplísimas facultades y que además a partir de estas facultades dadas también a la Secretaría de Energía, pues se pretenda eliminar todo lo que venía a ser un esquema que poco a poco podría haber resultado en beneficios para la población. Miren, la propia COFESE, que es el órgano autorizado para hablar de la competencia en nuestro país, establece esto como un riesgo que podría derivar en aumentos en los precios de las gasolinas. Ya de por sí han aumentado, aunque se diga que no. Son entre otras cosas la razón del por qué tenemos la inflación más alta en décadas en este país, porque no se han hecho bien las cosas, pero pensar en las cosas que vamos a tener a partir de esta ley se vuelve en una ley que se habrá transformado en un instrumento confiscatorio y por supuesto también en un instrumento expropiatorio. Se hablan, por ejemplo, déjenme decirles, en el artículo 51, 53, 56, 57 y 59 bis, prácticamente en esos cinco artículos está expresada toda esta mala intención de tomar para sí todas las facultades. Miren, les comento, en el artículo 51 se habla de una capacidad de almacenamiento que antes no se hablaba pero no se establece cuál es. Por supuesto, tenemos en el artículo 53 algo insólito. En este país antes, si tú querías un permiso o tenías que hacer un trámite, existía en esta materia lo que se llamaba como la afirmativa ficta. Si la autoridad en determinado tiempo no te contestaba, se entendía como un trámite favorable. Ahora, para premiar a los ineficientes, se viene a cambiar esto y si en el tiempo que se establece no te contesta la autoridad, se entiende por rechazado el trámite. Pareciera de los tiempos de antaño, de hace décadas, insistiendo en esta ocasión como en las últimas, en cosas que vienen a dañar precisamente la competencia, la posibilidad de desarrollo en el país. Hablamos del de 56. En el 56 ahora ponen algo que de repente pareciera ocioso, porque ya se consideraba un delito, un ilícito, pues digamos que el contrabando de combustibles, y ahora lo especifican. Ese sería el único tema que podría no tener gran trascendencia. Pero luego, en el artículo 57, se habla de la suspensión de los permisos para poder operar. Y se saca de la posibilidad de cuando, por razones que puedan proceder, se tenga que suspender un permiso. Antes decía el artículo, textualmente, que podría ser contratado a empresas productivas del Estado o a terceros con capacidad técnica para el manejo. Ahora se excluye a los terceros. Simplemente se piensa que todo aquello que se deja de operar por, por personas, por digamos morales que puedan ser particulares, cuando se le haya suspendido, se tenga que entregar al Estado. Díganme si no es eso una actividad prácticamente, pues además de confiscatoria, expropiatoria. Y luego tenemos en el artículo 59 bis, que es un nuevo artículo en el que se incorpora, pues cosas como la seguridad energética nacional para la economía nacional. Se habla de algunas cosas que no se entiende, no se establece claramente, peligro inminente. ¿Quién lo juzga? ¿Cómo se determina? Claramente es inconstitucional, porque no hay certeza de cuándo se va a considerar un peligro inminente para la seguridad, para la economía o para el factor energético de nuestro país. Estamos ante un verdadero atropello. No significa esto ningún beneficio para el país. Todo lo contrario. Es más una reforma que se inscribe en el marco del idealismo de quien la están promoviendo y de los partidos que la están apoyando que lo que necesita este país. Y bueno, luego tenemos cosas como por ejemplo la suspensión tendrá la duración que la autoridad determine en ese mismo... Artículo. ¿Cuál autoridad? La suspensión por cuánto tiempo. No se establece con claridad qué es lo que pueda derivarse a partir de ahí. Me parece que ante lo que estamos, así lo tengo que decir, es ante la instauración de un régimen de discrecionalidad. Se está instaurando con esta reforma la discrecionalidad a partir de la Secretaría de Energía y de Pemex Petróleos Mexicanos. No puede ser que la empresa que hoy más dinero pierde en el mundo, la más endeudada también, que no se ha planteado una salida económica viable para ella, ahora pueda hacer a partir de esta reforma, solo con el voto de unos cuantos atendiendo a la voluntad de quien verdaderamente les manda y no el pueblo, como vinieron a jurar y protestar aquí en aquel 18, en el año 2018, pues vengan a resolver cosas que simplemente van en contra de los mexicanos y de las mexicanas. Basta ya de hacer caso a cosas que tanto criticaron en el pasado. Muchos de los que hoy están ahí y que piensan votar por esto, de la mayoría en este Senado, criticaron y fustigaron con toda razón lo que se hacía en el pasado. Y hoy no los vemos ni siquiera levantar, aunque sea un poquito la voz. Eso es una actitud verdaderamente incongruente y por supuesto que la ciudadanía lo tiene que saber. No están honrando el compromiso que les dieron en las urnas, mucho menos el que protestaron cuando tomaron el cargo como senadores de la República. Son realmente una verdadera decepción para quienes votaron por ustedes. Es cuanto, Presidenta.